lo hemos incorporado por eso, precisamente por limpiar las tierras. Es un cultivo que es relativamente corto, que en 10 semanas pues ya lo está, desde que lo siembra hasta que lo recoge aproximadamente, y no te repercute sin ninguna cosa, no tiene mucho trabajo, ni tiene nada, y lo echas y bueno, y al fin y al cabo pues te vale una renta más. Pues hoy vamos a presentar nuestro plato, las costillas con las papas y las piñas, que le vamos a poner, vamos a hacer también con un mojito de cilantro, que es nuestro plato aquí de Casa Tomás, que llevamos ya 43 años. Pues bueno, vamos, ya tenemos aquí las costillas, que ya las hemos guisado, están más o menos ya en su punto, y les vamos a añadir las papas. Tenemos las papas, vamos a poner más o menos papas para, estos son para a lo mejor 5 o 6 personas, y las piñas. Le vamos a poner unos trocitos de piña, esto va todo guisado junto, como dije antes. Y esto, a ver si abre, sí. Y después le ponemos el agua. Yo no soy muy amigo de hablar de superalimentos, pero desde luego, si existiera un superalimento, podría ser el gofio uno de los firmes candidatos. Desde luego que puede formar parte de nuestra dieta saludable. Si además de comerlo habitualmente lo hacemos compuesto de varios cereales, como es costumbre en Canarias, pues se enriquece, ¿no? El mezclar diferentes cereales hace que se enriquezca en realidad su composición, y aparte de vitaminas del grupo B interesantísimas, minerales, incluso ácidos grasos insaturados buenos para nuestra salud cardiovascular, hacen que sea un alimento pues muy interesante desde el punto de vista nutricional. Este cilantro es un cilantro que nos traen de aquí del Socorro. Siempre intentamos que sean productos de cercanía, igual que nuestras papas, que son de Agua García, una papa quinegua que llaman ahora, o incluso la piña, que es de las nuestras, porque hay épocas en el año donde no se consiguen nuestra piña, que el granito es más grande. Entonces nos consiguen piña de invernadero, piña híbridas que nos llamamos, que es un poquito más dulce. Sí, estamos hablando de un producto que está totalmente limpio de fitosanitarios, y eso es muy importante, que es lo que la gente está buscando, que no tenga residuos ninguno, un producto con residuo cero, y bueno, y por eso esa es la validez que tiene, y por lo que me lo buscan. No, la pimienta, esta es la pimienta verde, que la utilizamos mucho aquí en Tenerife. Bueno, y, en Canarias. Y luego en Canarias, y luego ya pues le ponemos el ajo, el cilantro, y luego ya solo añadirle aceite, vinagre y agua. Debemos evitar aquellas preparaciones en las que se mezcla con azúcares, por ejemplo, y que tienen sabor dulce y que pueden ser quizás menos convenientes, pero consumido con la leche, con el potaje, incluso en escaldón, pues yo soy un firme defensor de ese gofio, que además de ser nuestro, es un producto pues bueno, bonito y barato, como se suele decir. Vamos a platar. Nosotros siempre nos gusta poner las papas debajo. En cada casa pues lo hace a su gusto, ¿no? Y después las costillas las ponemos así, encima, para que el plato quede vistoso. Que y ahora la magia, que es el mojito de cilantro. La magia, que es el mojo de cilantro. La piñita. Esta es la presentación. Después de terminado.